Queridos amigos, amantes del fútbol profesional colombiano, seguidores del fútbol, situación de mala negociación, papelón completo, ¿cómo llamarle a esto, señores? Donde se descuida totalmente una negociación, lo más importante, investigar qué es esta sociedad que llegaba con miles de pitos y flautas y situaciones que al final terminaron mal, siendo un meme completo para otros equipos. Bien, esta situación en Tulio Gómez, que se esperaba una sociedad, como es llamada la sociedad Calta, con el señor Carlos Resine, que está en investigaciones en otro país, señores, por situaciones fraudulentas, situaciones que eran simplemente fácil de mirar simplemente por Google, dijo este importante periodista Alejandro Pino Calat, que sí se tomó la tarea de revisar de dónde provenía esta supuesta sociedad, que no tiene mucha información a nivel mundial y que tiene algunas cosas turbias que generalmente no fueron claras y que nunca se pasó ese filtro de seguridad, terminando así el señor Tulio Gómez por tomar la decisión de no continuar con este falso papelón que ustedes conocieron en la negociación. Esto es lo que dice Alejandro Pino Calat ante este señor Carlos Resine. Sánchez, de 50 años de edad, solicitado por el delito de estafa el 7 de octubre del 2016. Eso es buscando, eso es buscadores de Google, de X, de redes sociales. Es sentarse una tarde y dedicarse a eso, a buscar. Yo no encuentro eso. Tulio no lo hizo. Las personas cercanas a Tulio no lo hicieron. Situación importante, señores. Situación bien importante que ustedes conocieron, donde se habló de proyectos, se habló, del, mejor dicho, un poco, ¿no?, de situaciones a progreso, a futuro, en el, todo lo que tiene que ver en las aspiraciones de Tulio Gómez, que estaba muy ilusionado con una inversión millonaria que finalmente resultó siendo un papelón completo, señores. Es que la situación es que la directiva, Tulio Gómez, era el que tenía que estar en la jugada con este tema, señores. Tenía que haber revisado, hecho un filtro más importante. No haber hablado todo lo que se habló de proyectos. Bueno, tantas cosas que ustedes, finalmente, los hinchas de la América de Cali conocieron, los que estuvieron, los espectadores conocieron de esta propuesta, de este grupo de sociedad Calta, como es el señor Carlos Resine, que resulta siendo investigado en Venezuela. Y bueno, con una cantidad de turbias situaciones que anteriormente en negociaciones no fueron claras y que finalmente ese filtro, ya después conocido, termina el señor Tulio Gómez diciendo no vamos con este importante proyecto que supuestamente era el que habían venido a presentar, donde no tenía nada importante, no tenía nada de verdadero, era absolutamente falso toda esta situación. Hay una desconfianza, totalmente una desconfianza ante el filtro que ya finalmente, después de que hayan pasado unas horas, después de que ya hicieron todo el alboroto, finalmente se dieron cuenta de que esto podría ser una posible estafa y esto finalmente iba a terminar muy mal. Lo que empezaba bien, terminó muy mal, señores. Lo leo en la caja de comentarios, señores. Una de las situaciones que generalmente a veces las directivas, por el afán, no sé qué decirlo, no sé ustedes qué piensan, lo leo en la caja de comentarios, qué pudo haber pasado, porque se les fueron los, prácticamente los, o sea, se le fueron los estribos directamente, perdió totalmente el control Tulio Gómez, no sé qué se dejó fascinar, será por tantos millones que le vinieron a prometer. ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado? La verdad, pues esta crítica ante la directiva de la América de Cali, los hinchas a la América de Cali siempre han tenido una inconformidad con todos los movimientos que ha hecho el señor Tulio Gómez, que hace cosas bien, pero que a otras que le queda faltando siempre una inconformidad, señores. Lo importante es que se pudo esclarecer esta situación, no va a ir más este proyecto que supuestamente millonario habían presentado para toda la hinchada de la América de Cali, para sus beneficios, siendo un papelón completo. Así que los leo en la caja de comentarios, situaciones bien curiosas en el fútbol profesional colombiano, donde prometieron mucho, iban a hacer poco. Vemos una próxima edición, los leo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse como los seguidores de fútbol. Y see you later, my friends.